emocionada. Tengo muy claro, clarito que en el día de hoy me estoy dando gracias a Dios por estar bien, por tener una carrera que de pronto que tenía tres veces y hace 45 años que estoy cantando un merengue para el orgullo de mi país, de mi gremio y de la República Dominicana, que me siento muy orgullosa de haber sido. A mi familia profesional, el cansado Torpedo Núñez, el piso que está por acá, a mis colegas artistas, estoy sumamente starstruck con esta gama de amigos y de. No más tengo que decir de colegas porque ustedes son extraordinarios, me siento muy orgulloso de ser latinoamericano. En una diáspora dominicana que vive fuera de su país porque vivo en los Estados Unidos, nací artísticamente en Nueva York. Y lo que siento en esta mañana es que tenemos algo en común todos nosotros y esa intencionalidad, el propósito de hacer lo que hacemos, como decía Gilberto, que fue el primer producir, mi primer disco que me nombró, mi primer actividad, pero que se hace con calidad y con integridad, trasciende. Gracias, hermano, por esas palabras que las sigo teniendo tan presentes en el día de hoy. Gracias a mi familia, que ha pagado un precio muy alto, Manuel, yo me imagino tus hijos, como dijiste, 11 nietos, yo no tengo 3. Pienso, la falta que me hacen en este momento, mis hijos que están en casa y que quizás no pueden ver esto porque esto es fuera de transmisión, pero que han pagado un precio muy alto para que nosotros, los artistas, estemos caminando por el mundo y hablando de bien. Y son los que pagan un gran precio por estar nosotros haciendo de muchas de sus cosas importantes, por nosotros querer trascender por lo que hacemos y por quien representamos en la República Dominicana. Este año ha sido muy especial y lo catalogo a mi dulce, porque como bien decía Harley, su papá, un defensor del gremio, del país, de los mejores intereses de mi país, la República Dominicana, se fue a destiempo y en un momento tan sorprendente, aún en este año, cuando como miembro de la academia me notificó que iba a ser, ¿verdad?, que iba a recibir este premio, lo que le pedí que me prometiera era que estuviera aquí. Y qué bueno que están sus hijos. Manuel Tejada, gracias por estar aquí con tus temidos lágrimas, que la verdad que me hizo sentir muy, muy feliz. Gracias, Juan de Dios Ventura, donde quiera que estés, que el cielo estás con tantos artistas, Celia Cruz, y muchos, muchos, Tito Puente, ¿quién se fue a librar por estos días? Johnny Pacheco, y se fue Roberto Morena, se han ido tantos artistas. Hay una fiesta en el cielo, y allá está Johnny Ventura bailando diciendo, oye, qué rico, mami. Pero vivirá presente en nuestros corazones para toda la vida y a nivel mundial, porque hemos conocido la dimensión extraordinaria de quien fue en vida, Juan de Dios Ventura. Que defendió su gremio, su familia y su país, para yo en esta mañana estar entre ustedes celebrando mi dominicanidad y mi música. ¡Bravo! ¡Que viva!